Entonces, aquí es la entrada de Enrique Grande. ¿Cuál es la característica principal que usted se sumerge en el espacio? Bienvenidos al espacio. Estamos en la Estación Espacial Centauro. Estamos a 220 millas sobre la faz de la Tierra. Acá tenemos una vista perfecta del espacio exterior. Les voy a enseñar un poquito de nuestros cócteles y algunos de nuestros platos en el menú. Por ejemplo, en este caso, les voy a enseñar, este se llama Atmos Freeze. Lo tenemos con un poquitito de algodón de azúcar. Y miren el efecto. Este trago tiene Aperol, jugo de naranja, blood orange, y miren el efecto ahora mismo a raíz de que tiene prosecco. Vamos a hacer que el algodón de azúcar desaparezca para darle un toque especial a nuestro cóctel. Otro de los más famosos que tenemos es el Moon Rock. Esta bebida es totalmente sin alcohol. Tiene, como teníamos en nuestra infancia, los Pop Rocks, candy, para agregarle un poquito de chispitas a la bebida. Tenemos el cauliflower. Lo que tenemos es una salsa hecha en la casa de búfalo que le agrega un saborcito un poquito picante. Y lo que vemos acá rallado es queso azul, blue cheese, para agregarle un toque diferente al sabor. El cauliflower está en una salsa tempura. Aquí tenemos la Terra Bolognese. Terra Bolognese es completamente vegana y gluten free. Está hecha de maíz y zucchinis. Aquellas personas que deseen algo completamente vegano, este es el plato ideal. La ricota está hecha de nueces. Aquí tenemos el Flat Iron Steak con fingerly potatoes, green beans y un cabernet butter. Una manteca de cabernet. Bueno, el salmón azul. El salmón azul lo tenemos con bok choy y los hongos y las zanahorias acarameladas. El mousse de limón tiene adentro como si fuera un sabor a flan de limón. Las moras están acaramelizadas y tenemos un rim de chocolate blanco. Espacio, estamos abriendo para el almuerzo desde las 11 y media de la mañana hasta las 3 y 40 de la tarde. Y luego comenzamos a las 4 de la tarde hasta las 8 y 40 de la noche sirviendo la cena. La mayoría de los platos están inspirados en una cocina contemporánea. Todos nuestros platos tienen un toque delicado. La mayoría de nuestros tragos están inspirados en nombres espaciales como el Atmos Freeze, el Moon Rock, nuestros appetizers como el Big Bang Burrata, también está inspirado en el Big Bang, en la teoría del Big Bang, Space Green Salad, inclusive la mayoría de los tragos como el Star Garita tienen nombres especiales, son tragos nuevos, la nébula, la estrella roja, el ponche planetario, todos tragos inspirados con nombres espaciales. Tenemos un menú fijo que para el almuerzo les incluye un appetizer y una comida principal, y luego para la cena es un appetizer, una comida principal y un postre. Ninguno de los casos tiene la bebida incluida, salvo en el menú de niños que tienen incluida la comida, la bebida y un postre. Your journey back to Epcot will be a smooth and quick one today. So enjoy the ride.
Bye-bye, have a lovely one. Bye. Oh, you're right.